Buenos días para todos. Cumplimos con un requisito del comité organizador. Dimos la lista inicial de 40 jugadores y pues ahora estamos en el momento crucial para muchos de ellos. Continuamos con nuestro seguimiento al detalle a todos y a cada uno de nuestros jugadores y hacemos un esfuerzo muy genuino, primero por ser muy justos con todos, tanto con los jugadores como con los clubes y especialmente con el fútbol mexicano, y también coherentes. En esta lista yo creo que, salvo una o dos excepciones, básicamente la recopilación de las anteriores tres convocatorias que hemos tenido la oportunidad de hacer. Como todos saben, la Copa Centenario es fecha FIFA y por consiguiente los clubes deben de prestar a los jugadores. Por eso nos atrevimos a dar esta lista. Segundo, también respetando, como ya es conocido por parte de todos ustedes, la gran labor que viene haciendo el profesor Raúl, es simplemente de dar en nuestra opinión, la mejor lista posible para representar a México en este gran torneo. Ya los jugadores que tanto el profe como de parte de ellos quieran estar en las Olimpiadas, lo entendemos perfectamente. De hecho, creemos que debe ser la obligación de casi todos. Ahora, que puedan o no, yo creo que también va a depender de los clubes y si están en condiciones o no de prestarlos. Entonces, yo, recapitulando, nosotros pensamos que es la combinación de varios factores. Y obviamente, creemos que si alguno de nuestros jugadores, de los muchachos que tenemos considerados para la selección mayor, terminan yendo a la Olímpica, seguramente que los va a enriquecer en toda su plenitud el estar en un torneo de un nivel tan alto como la Copa América. Efectivamente, le abrimos las puertas a todos de la última convocatoria para manifestarnos de estar considerados para esta convocatoria, estaban o no en condiciones y dispuestos a asumir este gran reto. Y los que usted mencionó, más otros, todos nos han manifestado que sí. Y por eso los consideramos y los tenemos en la lista. Porque una vez más, consideramos que es muy importante, o tan importante, que nosotros los tengamos considerados como que los propios jugadores den una respuesta afirmativa, comprometida para estar en la convocatoria y para ir a representar a México, reitero, en este gran torneo. Sobre el tema de Alan, por condiciones consideramos que puede y está con las posibilidades de disputarle un puesto a Javier, a Raúl, a Uribe y a Eduardo. Pero entendemos que el litigio no ha sido solucionado y preferimos entonces esperar y ojalá que por bien de Alan y del fútbol mexicano se solucione pronto para ser tenido próximamente en otras convocatorias. Consideramos que cada situación es diferente. La de Raúl amerita un análisis propio. No ha participado mucho. Últimamente ha sido importante. Goles como en Champions contra el Bayern, en el torneo local también. Entonces pensamos que Raúl es tan importante para la selección mayor como puede ser y debe ser para la Olímpica.
y me parecería a mí que no es desubicado, inapropiado pensar que puede estar en los dos torneos, porque no ha tenido el peso psicológico que sí ha tenido otros jugadores que juegan continuamente para sus clubes. Si tuviéramos, sobre la segunda parte, si tuviera que dar la lista de los 23, hoy seguramente que la podría dar. Consideramos el tema puntual de Guillermo, como lo manifestamos anteriormente, queríamos y deseábamos que estuviera participando en su club para que disputara un puesto en igualdad de condiciones, y pensamos que ahora lo está haciendo. Creemos que, salvo en el gol contra Atlético Bilbao, donde pensamos que pudo haber hecho más, ha tenido buenas actuaciones y por consiguiente lo estamos considerando muy seriamente. Creemos que hasta el último juego todos tienen las mismas posibilidades. Entonces, por ejemplo, anoche vimos con muy buenos ojos la actuación de Eduardo. Finalizó muy bien el primero y ha sido influyente en su equipo. Y eso esperamos de él, que le compita a Uribe, a Javier y a Raúl por un puesto, como debe ser a este nivel. Así en el resto de las posiciones. Creemos que hay algunas posiciones donde la diferencia es marginal, y nos parece que es lo mejor y lo más saludable para una buena convocatoria. Ahora, sobre nuestras posibilidades, creo que siguen siendo las mismas. Estamos muy optimistas. Creemos que el grupo principal de las convocatorias anteriores y de esta están pasando por un muy buen momento, están teniendo participación, son jugadores influyentes en sus equipos y creemos que todos van a estar 100% comprometidos con esta próxima convocatoria y con México. Pero sí me parece a mí que ante la ausencia de un extremo con perfil natural zurdo, exceptuando a Carlos Vela, yo creo que la inclusión de Cándido no es desacertada, porque los otros cinco extremos son todos derechos: Jorgen, Isaac, Irving, Javier y Jesús. Situación similar para la posición de defensor central zurdo. En los dos últimos meses he hablado con frecuencia con Osvaldo Alanís y le hemos seguido muy de cerca su evolución. Desafortunadamente Osvaldo no está, no puede estar, que eso fue una decisión que aguantamos hasta el último momento. Entonces, salvo o excepción de Héctor Moreno, con perfil zurdo, natural, yo creo que Yacer es el próximo a ser convocado. Eso no le resta posibilidades a Arturo y a Carlos Salcedo, pero sí creemos que necesitamos un jugador zurdo en esa posición. Y las veces que ha tenido que actuar, pensamos que lo ha hecho bien, me refiero a Yacer, y por tal motivo lo estamos teniendo en cuenta. Afortunadamente para el fútbol mexicano, el arco está muy bien competido. Tenemos arqueros muy competentes y que compiten muy bien por esa posición. Me refiero a Alfredo, a Jesús, a Alejandro, que tuvo una muy buena actuación anoche, y al propio Orozco. Entonces, yo no me atrevo todavía a dar en esa posición, porque creo que, como dije anteriormente, esperaremos hasta el último juego. Pero Guillermo está muy bien considerado y creo que les está compitiendo, reitero, de igual a igual al poder estar compitiendo. De Carlos, yo creo que todos conocemos muy bien la forma de ser de él. Nos parece que lo mejor y lo más saludable es dejarlo actuar
analizar muy bien el remate del torneo donde está participando y al momento de tomar la decisión si se requiere hablar con él. Consideramos que hay muchos factores, ¿no? Partiendo de la selección de este grupo. Los grandes equipos, de acuerdo a Mr. Miller, equipos eficientes y eficaces, o la gran diferencia entre ser eficaz y eficientes es, pasa por la selección del grupo y creemos que vamos a tener una muy buena selección. Lo otro, el entrenamiento y la preparación, y yo creo que vamos a tener suficientes días para preparar el torneo de la mejor manera. En ese aspecto estamos tratando de darle la posibilidad, si no a todos, a la gran mayoría, de un descanso activo entre 8 o 10 días. Y yo creo que eso mentalmente los va a refrescar, van a llegar muy bien dispuestos y yo creo que con el entrenamiento y la preparación México está en condiciones de competir de igual a igual y esperemos dar ese salto de calidad. Bueno, está muy bien o ya está muy claro para nosotros de los jugadores de Europa o los que nos representan en Europa, en qué momento podemos contar con ellos. Para el día domingo 15, que iniciamos la concentración, la gran mayoría de ellos no van a estar. Pero una semana después y antes de viajar a Atlanta, el día 26, yo creo que vamos a tener a la gran mayoría del equipo, a la gran mayoría de los que están en la convocatoria final. Y creo que eso nos va a dar por lo menos 6 sesiones para el primer juego. Algunos de ellos participarán en el juego por lo menos entre 45 y 60 minutos en los 2 juegos amistosos y a partir de ahí ya concentrarnos en lo que va a ser el torneo. Esperamos ansiosamente lo que va a ser la liguilla y las finales del fútbol mexicano. Como todos lo sabemos, es de alta exigencia. Esperamos, le pedimos a la divina providencia que no hayan lesionados y de ser así yo creo que vamos a tener una muy buena convocatoria. Con el profe tenemos una buena relación y hemos tenido varias reuniones acá y también nos hemos cruzado en varios juegos asistiendo a observarlos y yo creo que tanto de parte de él como de parte nuestra hemos sido muy abiertos, hay una muy buena comunicación y yo creo que esa preocupación de las posiciones donde va a ser reforzada la selección olímpica es una pregunta que se le deben de hacer a él.